Ay, Dios mío, esto no puede estar pasando. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Hola, Smash Potatoes, bienvenidos. Hoy es 12 de enero. Eso significa el día en que regresa Pretty Little Liars. Estoy muy emocionada porque fueron, ¿qué? Como 5 meses, algo así, de una pausa entre todo Pretty Little Liars y no he sabido nada desde que se descubrió quién es A. Así que este video estará lleno de spoilers sobre el nuevo capítulo porque voy a reaccionar ahorita a ver el capítulo. La lavadora está sonando, espero que no se escuche. Como soy de Panamá, tengo que ver el capítulo en una página de internet. Levemente ilegal, creo, no sé si es ilegal. Pero lo importante es que voy a ver el capítulo aquí en mi computadora y ustedes me verán reaccionar a este capítulo, que no puedo creer que haya pasado. Ok, vamos a hacer un recap de lo que pasó en el episodio anterior, antes de comenzar a ver el capítulo. En la temporada anterior, en la parte anterior de la temporada. Esta es la parte 6B, que es lo que va a comenzar, la parte 6B de la temporada 6. Y ahora vamos a ver la temporada A. Descubrimos ahí que para nadie se esperaba esto, pero era Sissy Drake y la hermana transexual de Ali. Algo que no se ha visto mucho en televisión en estos días, pero fue algo innovador. Y además nos hizo ver su historia de por qué ella había hecho todo esto, que no se las voy a contar porque es un poco larga. Y si me pusiera a contar esto, tendría que comenzar desde el principio de Pretty Little Liars. Estoy segura que todos ya lo han visto, así que... Y si no, bueno, es un momento de que veas Pretty Little Liars porque es una serie que te va a cautivar desde el primer momento. Entonces, ahora han pasado 5 años desde ese momento. Y el último episodio terminó con que las Liars, o sea, Spencer, Aria, Hannah y Emily, regresaron a Rosewood a ver a Allison. Y Allison estaba como asustada y decían, viene él, pero ¿quién es él? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Hay rumores, he visto spoilers en todo internet y eso de que esa parte no se va a ver en un buen momento. Y eso es lo que voy a descubrir ahora, voy a descubrir todo. Entonces ustedes me van a ver y ahora sí, sin más nada que decir, comencemos porque ya estoy muy ansiosa. Mi hermana está en el cuarto viendo el episodio, ya debe ir como por la mitad. Y yo por estar preparando todo esto, no he comenzado, pero ya es momento, sí. Estoy muy emocionada. Voy a poner audífonos para poder escuchar mejor. Previously on Pretty Little Liars. Oh my god, Ali looks so old. Ali se ve como 20 años mayor. Déjenme decir que Ali comenzó la serie cuando tenía 13 años. Ahora solo tiene 19 años. Está comprometida, o sea, Sasha Peters está comprometida y además se ve como 10 años mayor. Se ve súper vieja en esta serie, se ve como más gordita, no sé. No hate against Sasha Peters, but en verdad ha sabido representar muy bien su papel porque se ve mucho mayor de lo que es. If you like piña coladas, that's what the Melissa sweater says, t-shirt says. Oh, all those solos. Pero todo lo ves, making it rain, Emily. Oh, Charlotte. Charlotte's here. Creo que Vanessa Rey ha hecho una muy buena interpretación de este papel también. Ok, calles de Rosewood, la iglesia, a ver quién es esa. Oh dear, Spencer Hastings. What about those bangs, girl? Those bangs, you look fine, oh yes. Oh my god, se está drogando. Emily está en drogas, ya, no puedo creerlo. Drogas, Emily, ¿por qué caes en esto? Apuesto que es una aspirina, pero ok. Oh, Hannah llegó y le tapó los ojos, bien. Ay, qué lindo, las amigas reencontrándose. I miss you so much. Aww. Oh, I'm gonna cry. Oh, those selfies though. So cute. Look at all those selfies. Oh my god, this isn't happening right now.
no, 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 this isn't happening. This, no, this is a dream. This isn't happening. No, no, oh, Dios mío. Doña Florinda y el profesor Girafales. That smile, though. To Charlotte. To Charlotte. Where's your Charlotte. Web, Charlotte? Okay, they are toasting for their arch enemy, the girl who made their lives impossible through the years. And there's a camera. There's a camera. A camera's watching them. There's a camera. Oh my god, a camera. Oh shit. Hello. The pills. Hannah, you me. See, they're drugs. Charlotte was there when they went to sleep, and now she's gone. Claro. Es ey. ¿Qué esperaban? Se fue. Boom. Desaparecido. Hay flores en el piso. ¿De quién son estas flores? Ay, no. No me digas que se murió. Oh, my God. ¿Qué pasó? Se suicidó. Ay, Toby todavía es policía. Oh, my God. That's Charlotte. Charlotte's dead. What happened? Se suicidó. Se tiró de la campana de la iglesia. I'm staying in Spencer's barn. You're staying in Spencer's barn. That's... So how have you been? It's kind of strange what they did to What's this place, What's going huh? on here? Yeah, I think it's like cultural amnesia. Why are you playing with my feelings? O sea, están sentadas en la misma posición. Ahora voltean. Voltean todas. ¿Quién llegó? Oh my god. Sarah Effin Harvey. This isn't happening. Okay, es momento de que llegue un policía y diga que va a investigar. Porque siempre pasa esto en los funerales. Ay, papá, el policía. ¿Qué les dije? Lorenzo. ¿Qué les dije? How are you? Lorenzo. All right. Circumstances. Oh my god. She was murdered? She was thrown. The death been ruled a homicide. I told you. I'm crazy. Who was that? ¿Quién era ese? ¿Esa? ¿Quién? ¿Esa era Sara? Oh my god, this can't happen. This can't be happening. No, no. Who is this? B? Oh my god. No, 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 no. No, ¿qué pasó? Ya se acabó. Ay, Dios mío, no puede ser. Siento que esto va a tener como 10 temporadas más. Otra persona. Alguien más. Ahora, ¿quién mató a las Charlotte de Laurentiis? Ay, no. Ya quiero que sea el otro martes. ¿Qué está pasando? No sé, no entendí. ¡Verónica! Estoy llamando a mi hermana. Ella ya vio el episodio. ¡Verónica! Be right back. Esa definitivamente era Sara. Es que ¿quién más puede ser? O sea, no puedo creer que venga otra persona. ¿O será que era Mona? Y Mona quiere su juego de vuelta. Estoy en shock, estoy en shock. Por favor, mátenme ya. ¿Quién es? No puedo con este suspenso. ¿Por qué me hacen esto? Es más, hey, ni siquiera vean Pretty Little Liars. No lo vean hasta que todo se acabe. Cuando todo se acabe, cuando ya sea el último episodio, entonces véanlo todo y ya se sentirán tranquilas porque no van a tener que esperar como yo. Esto no puede ser, ¿no? Voy a terminar en Radley yo. A mí es la que me van a poner en el hospital. Verónica, ven. ¿Quién tú crees que era? ¿Cómo? Ajá. Ay, no sé. Puede ser Sara. ¿Viste? Yo siento que fue Sara. O sea, ¿qué pasó? No, o sea, no, Mona no fue. Si ya estaba más brava. Oye, pero, oye, mira, puede ser que Mona se hizo la mosquita muerta. Y dije, sí, como siempre. Y dije, yo no fui. Dije, yo no puedo hacerle esto porque yo sé lo que ella ha sentido y eso, pero qué bestia. Capaz que fue ella misma la que mató a Charlotte. Ay, no, ¿y es que? Ok, vamos a pensar en una teoría. Mira, Charlotte salió de la casa porque alguien la llamó. La llamó, entonces le dijo que fuera para allá. La agarró y la llevó al lugar de la... ¿De dónde? De a la parte de arriba, al Bell Tower de la iglesia. Tú sabes. Entonces, la es mató. Como bruta. O sea, no aprendí los errores. Es que no entiendo, o sea... Ay, Dios mío. No puede ser. Yo dije, debe ser que se escapó
y se fue para otro lado y no me yo también, o sea, pero nunca pensé que estaba vivía en Dark Blue all over again, pero yo estaba disque o disque, y cuando enseñaron el cuerpo yo dije, no es de ella, ni siquiera otra persona, porque estaban hablando así y no decían quién era, yo dije, no, no puede ser. Y ese poco de flores tiene en el piso y murió con una flor en la mano. Ay, es un hombre. ¿Se la pusieron? Fue Jason. Se la pusieron, si no estás viendo que la mataron primero y después la tiraron. ¿Y qué tal si tenía la mano en la flor cuando la tiraron? Ay, una suerte de la cosa. ¿Tú cómo sabes? ¿A ti te han matado? Sí. Ok, voy a cerrar esto aquí. Ya este video debe estar súper larguísimo. No sé, no lo he editado, pero debe estar súper larguísimo. Muchas gracias por ver esto. Nos vemos el próximo martes si hago un review. Si no, si debo estar en demasiado shock. Ok, ya veremos qué pasa. A todos esos fans de Pretty Little Liars, por favor, si tienen alguna teoría, déjenla aquí abajo en la sección de los comentarios. Las leeré y después puede que las comente en mi siguiente video. Muchas gracias por ver. Thanks for watching. Remember to always be thankful and forgiving. Recuerden siempre ser agradecidos y perdonar a las personas porque el rencor es malo. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Fireball.